Vale, está grabando. ¿Graba? Vale, graba. Hola, a todos y bienvenidos a la parte número 18 del Pokémon Blanco Romy Selection. No estoy grabando de seguido, es que por si había algún evento, pues no jugué, no toqué el emula, no toqué el emula, no toqué el juego desde el día domingo que lo grabé, el otro domingo que lo grabé, que grabé la parte anterior. En fin. En la parte anterior me enfrenté a Camila, ahí podéis ver cuántos sobrevivieron. Todos, porque usé una poción, una o dos pociones. Y ahora en teoría primero tengo que ir al centro Pokémon a curarme y después voy a la ruta 5. Y hoy en teoría puedo atrapar algún Poké en el puente Fallenza. Vamos, en teoría. ¡Ah! Y hoy estreno Marco. Aunque eso lo único que cambia es el icono. Coño, para hacer bonito. Por no tener siempre el mismo marco, pensé. Antes de grabar la parte 1, pensé. ¿Qué pensé? Bueno, pensé en hacer tres marcos diferentes. Ahora se podría decir que estoy en la segunda fase del Selection. Pero bueno, aunque más que un Selection, es un bloque con algunas reglas suavizadas, pero joder. Los Selections son como random bloques para pobres. Como un random bloque manual para pobres. Vale, ya estoy aquí en la ruta 5. Hello, it's me. No me jodas, menos mal que jugué. Harto Mirai. Ahora que los dos tenemos la medalla Voltio, casi lío voltaje. Quiero comprobar quién es más fuerte. ¡Tocador pelea contra Cheren! ¡Ay, Dios! Y a los 2 minutos, ¿eh? 4 Pokémon. Liepa. ¿Y a quién tengo en primer lugar? Ah, vale, a Silcre. ¿Sí? Anda, tiene doble patada. Persecución, espera. Claro, no lo mata un Emolga, lo va a matar un Liepa. Y ahora doble patada. A veces me dan miedo lo que pueden quitar Tony, Silcret y Rico. Y a veces Ciro. Y ahora un guardeo. Tormento, creo que ahora que no puedo usar el mismo movimiento dos veces seguidas. Ok. Qué mono. Va. De what. Ok. Olvidé que el Landy Blue tiene que repartir experiencia. A ver, de what. ¿Quién tiene más ataque especial? Landy Blue tiene 68. Ah, no, espera, que a lo mejor Dewos tiene Tajumbrío. Y el tipo agua es súper eficaz contra Silcret. Voy con Tony. Yo es por si el Dewos tiene Tajumbrío y me joda Blandy Blue, porque yo tenía un Dewos que era Romy Junior que tenía Tajumbrío. Y creo que también lo tenía el Samuro de Romina el negro, pero no lo sé. Hipercolmillo. What the fuck? What the fuck? Por eso Tony me da miedo. Juniper colmillo encima de un crítico. ¡Ay, Dios mío! Escalar. Pirotecnia. Espero que no le quite mucho. Matar de un golpe. Ciro bonito. O bonita, lo que sea. Por favor. Lo malo que tiene Ciro es que no tiene muy buena defensa.
¡No le ha ido el Pokémon! A ver, tiene un Devot, un Liepard, un Banshear. ¿Y qué quedaría? No lo sé. ¿Qué puede tener? Voy con Tony, por si acaso. Que no sé por qué Raticate no me gustó una mierda y es el que me da más seguridad. Tranquil. Vale, era eso. Era ese. Este de un ataque rápido se va a tomar por. Bueno, algo es algo. Ahora hipercolmillo. Tranquilízate, tata, tranquilízate. Ya se le gastarán los peppers de respiro si yo puedo estar aquí todo el día. Recuerdo que yo de pequeña tenía una paciencia inexistente. Ya me encantaría tener a Kirika para meterle un desenrollar. Un desenrollar, pero vamos. La putada es que Kirika está muerto. Lo raro es que me haya podido apañar sin Kirika, aunque bueno, el ataque de Tony y Ciro. Bueno, todo mi equipo me ayudó bastante a derrotar a Camila. Tengo que cambiar. Es verdad, puedo paralizar. Pues voy con Rico. Esto me obliga a curar después. Y pensar que yo me he jugado a la quinta generación de Pokémon tantas veces, no recuerdo cuándo aparece Cheren. La madre que me parió. Un poco más. Bien, eso es que iba a usar ataque rápido. Vamos a rematar con tritura. ¡Joder! ¡Qué pesado! Joder, ya está. Tranquil de los cojones. ¿Por qué? ¿Por qué no consigo ganarte? Porque no tienes. Porque no usas pociones. ¡Coño! Camila. Creo que sois tan amigos como rivales. Perfecto, una será competencia o se hará mejorar a ambos. Creo que recuerdo una cosa. Creo que sale Mirto en esta parte. Venga, vamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Uno o dos años? Desde que le dejé a Rami el negro no lo he visto más. Anda, pero si es Camila. ¡Ah! La putada es que la musiquita esté lagueada. Espera, que bebo agua. Yo recordaba lo de la movida del puente Faenza, pero no lo de Mirto ni lo de Cheren. Estoy como una puta cabra. Adoro los festivales, le alegran a uno la vida. ¿Y este? Es Mirto, el campeón de Teselia. ¿Campeón? Y se quedáis flipando. ¿Y qué narices hace un campeón aquí perdido en medio de la nada? No puedo creer lo que oigo, vaya niño más descarado. Me presentaré, soy Mirto, campeón de la Liga Pokémon de Teselia. Puso en negro la pantalla del mini. Y por cierto, no estoy perdido, estoy de viaje. Conozco hasta el último rincón de Teselia como la palma de mi mano. Eso me dije yo hace dos años.
Ahora lo que. Ahora la que conozco cada vez menos es a Carlos. Porque parece que la conozco como si fuera de la palma de mi mano, pero joder, me pierdo siempre. ¿A quién no le ha pasado? Y con Joen tres cuartos de lo mismo. Y yo en Sino y en Yoto siempre me pierdo, así que. Yo es que tengo una memoria de Dory que. Oh, Dios mío. Yo me llamo Cheren y soy de Pueblo Arcilla. Mi sueño como entrenador es convertirme en campeón. Sí, es magnífico viajar con un objetivo tan claro. Y dime, ¿qué piensas hacer una vez que te hayas hecho con el título de campeón? ¿Se puede aspirar a algo más que hacerse fuerte? Este está para darle una hostia. En eso consiste el ser campeón, ¿no? En ser el entrenador más fuerte. Está para que le dé una hostia, Cheren, por Dios. Ser el más fuerte. Ser el más fuerte, ¿eh? ¿Crees que es bueno que esa sea tu única meta? Y que conste que no estoy poniendo en duda tu buen juicio. Yo he llegado a la conclusión de que también es fundamental que la gente refuerce su amistad con los Pokémon. Puede que lo entendáis mejor si probéis a combatir contra ellos dos. ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor, no! ¡Un combate múltiple no, por favor! ¿Por qué no libráis un combate de Pokémon por parejas? No, no, no. Vosotros, venid en un momento. No, no me obligues, cualquier cosa menos eso. De acuerdo, pero antes. ¡Ay, gracias, Cheren! ¡Te quiero! Si no me cayeras tan mal, me casaba contigo, pero ya. Ya podemos empezar. Preescolares. ¡Blasco y Regina! ¿Blasco y Regina, de verdad? Pero si Blasco era el de Ruby Zafira Esmeralda Ruby Omega. Y la Regina creo que era la mala principal del Pokémon Glace. Que es un hack, joder, que es un hack buenísimo que se jugó con una vez cola. No entiendo nada. Doble patada a este. Los combates múltiples me traen malos recuerdos. Yo con la única persona que voy a hacer equipos en Pokémon es con Sana. Y fuera de Pokémon solo con Romy. ¿Qué le ha retrocedido? ¿Cuál ha retrocedido? ¿Este de aquí? Y envenena a este. Me voy a contar las cosas. Veamos. ¿Qué uso? Mira, voy a hacerle malicioso a este. Ay, mira que le podía hacer malicioso a este. Perdona, que estoy un poco distraída. ¿Quién le hizo aquí un crítico? ¿El Iapar que usó? Ya lo veré en postproducción. Interrupciones son a los 13 minutos. Esto da asco. ¡Ah! ¡Olvidé el derribo! ¡Olvidé el derribo! ¡Siempre fuera! A ver, 51, 37, 35. Vamos con Tony. Menos mal que todas les dan al IEPA. ¿Qué hago ahora? ¿Me río? Espera, ¿quién ataca primero, los Herdies o de Watt? ¿Hipercolmillo a los dos? ¿Ataque rápido a los dos? ¿Mordisco a los dos? No, solo a uno. ¡Ah!
Yo no estoy para jugarme nada. ¿Quién cojo? Puede morir Tony. A uno se le va a estar en envenenamiento y el otro va a matar a Legoto, así que a ver con Rico. Qué susto. Vale, Rico sube al 27. Quiere aprender reserva. ¿Y eso qué es? Acumula energía y sube la defensa y defensa especial. Puede utilizarse hasta 3 veces. ¿Y qué movimientos tiene? Vamos, no. Lo siento, pero no. No. ¿Rico quiere aprender a tragar? Absorbe la energía acumulada con reserva y restaura PS. Si no aprendo uno, no aprendo el otro, no me jodas. ¡Joder! Escupir. Libera de una vez la energía acumulada con reserva. Blandilu subió al 28. Quiero aprender esfuerzo. Reduce los pesos del objetivo para que le igualen a los del atacante. No. Blandibro es más de especial. Además de que no. No. No me gusta. Ahora Rico lo tiene que aguantar como un campeoncito. Ay, Dios, qué susto. Creí que iba a morir Rico. Vale. Ay, Dios. No más combates tochos. Más combates tochos, no. Odio mi vida, Tete. Vosotros no habéis ganado, pero ha sido un combate espléndido. Vuestros Pokémon también parecen haber disfrutado mucho. Y los niños ahí sin decir nada. Son mudos o algo así. Te diré algo, jovencito. En el mundo hay gente como tú que solo anhela la fuerza. Pero también hay quien se contenta solo con la compañía de sus Pokémon. Hay tantas opciones válidas como personas. Por ejemplo, tu idea de lo que significa ser campeón y la mía son muy distintas. Reflexiona sobre esto que te digo. Venga, vámonos, el puente de falleza está de aquel lado. Yo primero voy a curar, El más fuerte es el campeón, no hay más vuelta de hoja. Y se va. Yo me voy también. Que dos seres tan distintos como un humano y un Pokémon pueden entenderse mutuamente y convivir es algo extraordinario. ¿Y vosotros no habláis? Mirto es muy fuerte y también es muy bueno con los Pokémon. A mí antes los Pokémon me daban miedo. Pero él me enseñó lo buenos que son en realidad. Yo me voy a curar. No vaya a ser que me ocurra alguna tontería. Más que nada, yo no quiero que muera nadie. A curar, voy a curar, a curar, a curar. ¡Ay, qué sueño! Siento que esta parte se quede como de relleno, pero... Bueno, de relleno. Yo estoy pasando cada nervio que no es normal. Veamos. Llegar a la ruta 5 para hacer la movida del puente. ¿Y qué movida del puente? Pues atrapar el Pokémon salvaje de turno que el PC me está pidiendo a gritos que capture un volador. Y como en el puente Romy no me haya puesto voladores, la mato. Porque recuerdo que los Pokémon salvajes... Romy me trolía con los Pokémon salvajes. Salteamos al 10.
Ahí había un objeto. ¿Para qué? Por ahí en... un objeto. Voy a hacer una llamada. Veo más objetos, pero... Soy yo. ¿Puedes bajar el puente? Tengo que unos... Me parecía haber visto algo raro por la ventana. Tengo aquí unos entrenadores que quieren desafiarte. Sí, perfecto. Fijaos. Esto es normal, ¿eh? ¡Qué épico! Yo tengo que seguir trabajando en la tele, así que voy a volver ya. El día de gimnasio de la siguiente ciudad es un poco borde, así que ánimo. ¿Qué se va? Yo soy un entrenador y voy a demostrar que razón te... Y voy a demostrar que tengo razón haciéndome fuerte y ganando combates. Voy a tumbar hasta el campeón. Y se va. Adiós, Cheren, yo también te quiero. Gilipollas. Vale. Pues te vayas. ¡Primer Pokémon de la ruta! ¿Qué? ¿Un Firo? Creí que era algo más pequeñito, ¿no? Voy a dejar de flipar, que no me la va a acabar de un infarto. ¡Joder! ¡Tete! Persecución. Bueno, no lo va a matar un Emolga y un Leparo, va a matar un Firo. Persecución es el Rewer. Vamos a darle con guardia baja. Espero que no lo mate. Guardia baja otra vez. ¡Achú! ¡Achú! Perdón. ¡No! ¡Que se deja atrapar! ¡Ay, Dios mío! Firo, déjate atrapar, vale. Déjate, por favor. ¡Atrápate! ¿Uno? ¿Sí, dos? ¿Tres? ¡Sí! ¡Ay, Dios, qué susto! ¡Atrapado! ¡Ay, Dios! ¡Qué sustito! Vale, Firo, Pokémon Pico. Tiene energía para volar todo el día con sus grandes alas. Lucha con su afilado pico. ¿Quieres un mote para hablar ahora? Sí. Y encima el Firo es hembra. Vamos a ver. W. Voy a ver el último vídeo con W. A ver qué me comento. Continúala. Mierda. Eins, eins. Pero qué pongo. Ahora vengo un momento. Pues los míos. Ay, joder. Chuquiwabara. Chuki. Chuki.
¡Mierda! Y pongo Lilian. Es que es un nombre que... Es que... Estaba por White Rose Ni. Que es una de las que comentaron... De las que me comentaron en la parte 1 del especial de 300 suscriptores de W. Una pluma guante. Las plumas también me pueden valer. Voy a estar aquí un rato a ver qué más me pudo haber salido. Pluma bella, esa sí que no sirve para nada. Me sirve para vender, para comprar más Pokéballs, pero joder, no sé. Un Firo, la madre que me trajo al mundo. Pero bueno, al menos es un tipo... Al menos es un... Pluma guante. Al menos es un volador. Ya tengo a alguien para Prosti de vuelo. Y menos mal, porque si no, joder. La, 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 na, na, na. ¿Por qué soy tan estúpida? Joder. Y no hay Pokémon no hay más salvajes. El Firo ese era el único. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde narices está? Joder, no lo encuentro. A tomar por saco. Me voy. Ah, que aquí había más puente. No soy tonta, lo siguiente. Vale, ahora sí. Momento que me hablaron por el WhatsApp. Vale, estamos en Ciudad Faenza. También es putada que la musiquita esté lagueada. ¿Y esto qué es? Bienvenidos a Ciudad Faenza. Ok. ¿Y dónde está el centro Pokémon? Así como dato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se tropoqué. No gano para sustos. Ajá, así que vosotros sois los retacos de los que me ha hablado Camila, ¿eh? Yo soy Yacón, el líder del gimnasio de esta ciudad. Pero basta ya de saludos. Por culpa de haber dejado... Por haber bajado el puente, esos tipos del equipo Plasma han podido huir de la ciudad. Sí, claro, a ver si va a ser culpa nuestra de que... De que... A ver si va a ser culpa nuestra. ¡Qué fastidio! La del puente ha sido una casualidad, no nos eches a nosotros la culpa. Llámalo X. ¿X? Lo que cuenta es que habéis venido... Es que me trabo mucho. Lo que cuenta es que me habéis... Es que habéis venido y que los del equipo Plasma se han largado. ¿Por qué me trabo ahora, joder? Cuando chillé, cuando grabé antes un vídeo no me trabé tanto. Tomáoslo como queráis, pero tenéis que encontrar a esos tipos a la de ya. O no, ¿no se supone que sois tan fuertes? Sobre todo yo, cuidado. Sí, eso es. Cuando encontréis a los tipejos del equipo Plasma, ha venido al gimnasio a retarme. Es lo suyo en esta vida, dar y recibir. Y la hostia que te van a dar, majo. Perfecto.
Aunque no nos lo hubieran dicho, yo habré ido a buscar al equipo Plasma. ¿Y sabes dónde está? ¡Listo! Combatiendo contra partidos como esos, es como uno se va haciendo fuerte. Mira, ya voy yo primero. ¿Y tú sabes dónde están? Han podido huir de la ciudad y está, y seguramente estén en los putos almacenes frigoríficos. Espero que quiero saludar a un amigo. ¡Amigo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cojones! Soy un hombre enamorado y me llamo Carlos. He aprendido un nuevo estilo de combate Pokémon para llamar la atención de mi amada. Se llama combate triple. ¿Quieres saber en qué consiste? No, yo ya lo sé. Vaya hombre, ni siquiera soy capaz de llamar tu atención. Es que en el anime también hay un motorista que se llama Carlos. Bueno, motorista, tiene una moto. Y joder, es como si lo hicieron adrede. Ya saben, el tal Carlitos que tiene el sello de map de Adventure 3. Así como dato. Ese capítulo fue mis favoritos de Negro y Blanco. Lo raro es que el anime esté tan infravalorado. Hombre, por el reseteo de Ash, que joder. No disgustó a muchos fans, pero... ¿Y todo lo demás qué? ¿Y qué pasa con todo lo demás? ¿Es que acaso Millo no vende? Coño, ¿tiene vista Lince? Ataque, furia, persecución, golpear y movimiento espejo. Bueno, a ver. Supuestamente... bueno. Es más de física. Es más física. Es más de física. LOL. Vale. Vista, tiene vista lince. Bueno, bueno, me vale para prostit y tal. Tengo cuatro re... ¿Es verdad el Warpel? Chachi. Creo que intentaré levelear un poco. Esta partida se me está quedando un poco normal, tirando a larga, así que... En fin, espero que os haya entretenido o gustado este vídeo. Y si os ha gustado, podéis darle la manita con el pulgar arriba y suscribirse a los que no están suscritos. Porque no voy a estar a calme siempre en los topes. ¡Anda, mira! ¡Está nevando! ¡Espera un segundo! A ver si me dejan pasar aquí. Pero antes que nada, una pequeña captura. Primer Pokémon de la ruta, ¿qué es? ¡Un! ¡Sí! ¡Un monkey! ¡Sí! ¡Un monkey! ¡Por fin, tío! ¿Qué es la otra? Espera, ¿esto es ruta 6 o ruta 5? ¡Ruta 6! ¡No me la juego! ¡Voy a atraparlo! ¡Monkey, te va a abrir, amigo! Y ya tengo un mote. Y ya tengo un mote perfecto para Monkey. Monkey, Pokémon monocerdo. Vive en colonias en los árboles. Si uno se enfada, el resto de la manada ataca sin motivo. Vamos, que es un poco como una... ¡Habla, Partijar! Vamos a ver si cabe. Este va a llegar malditamente lejos. ¡Mierda! Tío, pero... Da igual, aperraches, que se llame. Aperrache. Miramos con qué ataques y stats salió Monkey y lo dejamos por aquí. Es que cada vez que veo una ruta disponible... Joder, espíritu vida tal, me da un fallo. Y qué mono, aperrache, qué mono es. Evita quedarse dormido. Bueno, está a nivel 22, bueno, cuando evolucione a Primi... ¡Anda, una valla! Golpes furia, golpe... Golpe karate... suele ser crítico.
Movimiento sísmico y chirrido. Ok. Me puede servir bastante cuando se me muera. Cuando se me muera Tony, pongo a Perrache. Más claro el agua. En fin, voy a guardar aquí. Y siento esa captura tan repentina. Es que cada vez veo una ruta disponible sin atrapar Pokémon y me digo, ¡oh! Voy a atrapar ahora. En fin, pues eso. Espero en un segundo. Bueno, da igual. Voy a esto. Bueno, nos vemos.